A ver. Hola Gabriel, hola Adri. A ver, un momento. Que estoy sin voz. Un momento. Gabriel, si me puedes decir equipo para el torneo. Y vale. Sex. Hoy toma el Barça, por eso. Puedes hacer la leche, gracias, gracias. Sex. Ahora sí. Fucking iBot. Ocho. Sí. Ni ese directo ya pedazo. Llegué primero, sí, lo sé, Adri, bienvenido. Sé que has elegido el Barça. Hombre, Joko, bienvenido al Madrid, venga, va. Madre mía. Juez. Sí, llego primero. Gear City, vale. Bienvenido, Deadpool. Buenas, Diego. Gabriel PSG. No, Gabriel francés. No. Gabriel francés, chicos. Buenas, Diego. Yona tiene capturas. Tiene capturas, Gabriel ZZ. Así es. Sí, ya te elegí la Madrid, pesado. Yo con una saludos, entonces, fuck you. Hola. Yona, el álbum de WWE es hermoso. No lo he visto. Pero vale lo suyo, ¿eh? Hay un álbum de WWE, si no lo sabéis, chicos. Que voy a dejarme el riñón. La verdad no vale tanto, pero bueno, a ver. Vale lo suyo, a ver. No cuesta tampoco tan barato. Un momento. €10, pero no me habías dicho 9, Adri. ¿En qué quedamos? ¿Alguien me puede decir si os sale la categoría del juego? Con eso me compro 80 subs. ¿Qué subos? ¿Qué subos? Vaya. Sí, sale. Vale, perfecto, gracias. Vale, bienvenidos todos a un nuevo directo de FIFA 22, modo carrera con el Schalke 04, episodio 13. Hoy jugamos contra los equipos más fuertes. Ahora os enseño los partidos que vamos a jugar en teoría. ¿Vale? Y al final ya sabéis, torneo de seguidores, ¿vale? Que ya sabéis que si ganáis el torneo, os podéis ganar un personaje para FIFA 23, ¿vale? Que acordaos que en FIFA 23 se viene modo carrera con seguidores. Vale, gracias, Diego. ¿No sabes lo que es un Sugus? No me jodas, ¿me vais a funar? ¿Qué es un Sugus? No me suena, ¿qué es un Sugus? Como siempre digo, seguidme Twitter. No, ya que no es un equipo indio, no, es un equipo de Madrid. No empecemos con los equipos indios. Seguidme Twitter, Disco, YouTube. Y acordaos que en Discord, en la sección de Mundo Universo, tenéis dos encuestas por ahí, ¿vale? Para que votéis, para el show de mañana de Mundo Universo. Mañana estaremos con luchitas, ¿vale? Mañana volvemos con las luchitas. Y eso, ¿vale? Pido al Atlético Madrid. Perfecto. Madre mía. Vaya equipos os habéis elegido. Barcelona, PSG, Madrid, City, Atlético. Yo no me sorprende que no sepa qué es por ser catalán. Sí, si sos catalán hoy. No me sale el catalán, no me sale. No, no, no soy tan catalán, la verdad. No, en serio, ¿qué? Ahora en serio, ¿qué son Sugus? ¿Qué son Sugus? Porque Cataluña quiere independencia. Yo no estoy en eso, ¿eh? A mí no me metas en líos, que yo no estoy en eso. Y Sugus es español. ¿Pero qué es un Sugus? A ver, ¿alguien me puede decir qué es un Sugus? Un Sugus es un caramelo típico de España. Ah, sí. Pues ni idea. Nunca descubre que yo no vivo en Andorra. Así es, estoy aquí con The Gref. Solo que es tímido y no quiere saludar. Vale, un chicle, tranquilo. Madre mía. Vale, como decía, tenéis dos encuestas por ahí en Discord, ¿vale? Y además tenéis 9 luchas confirmadas para el show del evento de IDAVIO que se viene mañana por el canal. Así que atentos. Mañana. Bueno, yo lo diré al final del directo. Mañana a qué hora hago directo. Y bueno, vamos a empezar. Net 2K22.
He dicho que en Discord tenéis dos encuestas en la sección de Moniverso para votar. Creo que eran dos encuestas, si no me equivoco. Bueno, mira Discord, fuck you, me cago en... A ver. Espero que sea importante. Ah, vale. Ah, sí he comido esto. Pero no me acordaba del... Vale. Sí he comido. Ah, vale. ¿Yo no pagaré impuestos? No, yo no vivo en Andorra. Yo no vivo en Andorra. Vale. Sí he comido, sí he comido. Vale. Un catalán con cultura española, por fin. Que no soy catalán. Bueno, vale, vamos con los partidos. Que si no, no empezamos. El que gana, se gana. El torneo se lleva un chicle, polvalú y un beso. XD. A pagar impuestos. ¡Qué pesado! Que yo no pago impuestos. Yo estoy pobre. Yo voy a comprarme el álbum. A lo mejor grabo algo para el canal. Pero para mi canal de YouTube, no aquí en Twitch. Lo malo es que aquí en Twitch no tengo la webcam. Vale, venga. Jugaremos contra el Werder Bremen, la Copa, contra el Hoffenheim, contra el Bayern de Leverkusen, contra el Friburgo, contra el Borussia Dortmund, nos toca también. Contra el Bayern, y en teoría dejarlo hasta aquí, contra el Corón, ¿vale? Dejarlo hasta aquí, hasta el 10 de diciembre. Es la intención en el día de hoy. Que pagues impuestos, no. No voy a pagar impuestos. Vale, y si no os acordáis de la plantilla, os lo dejo por aquí rapidito. Este es el portero titular, pero vamos a hacer jugar el portero suplente, ¿vale? Que es Copa. Tenemos a Carvajal, a Ramos, a Sané, a Mendy, no el Mendy del Madrid, a Zalazar, a Coutinho, que lo tenemos aquí en el Schalke, a Larsa, a Choupo-Moting, a Chelsea y a Harit. Y en el banquillo tenemos por aquí a Farman, a Diaz, a Tiarf, a Chanogru, al canterano este es Schreiber, a Matondo y a Wortis. Y aquí tenemos a Rivas, Bakayoko, Becker, Mikairos, Kun, Roden, Dreldex, Nadakov, Tarné, Acosta, Castillo, Galeano, Frick, Melkan, Belgic y Wikren. Algunos seguramente ni los he pronunciado bien, pero bueno. Vamos con el primer partido. Es un partido esto de la Copa, así que tengo que ganar sí o sí. Voy con el equipo titular. Encima juego en mi campo, así que... sí. Le sale Messi repetido. Ahí no estamos en Ultimate Team, digo. Sale Ultimate Team. ¿Jona cuántas puestas en el pleno al 15? ¿Dónde? ¿La quiniera? Adri. ¿Qué partido había? El Atlético Madrid, ¿no? ¿O qué partido era? No me acuerdo. El Mendy del City. No, ese no, ese no. No, no. No nos alcanza de presupuesto. Sí, el derbi Atlético Madrid. Puse que el Atlético iba a golear al Madrid. Por más de 2 goles. Y el Madrid no iba a marcar ninguno. A lo mejor pasa, quién sabe. Tiene un Madrid el Madrid mañana. 2-1 puse yo. Yo puse que iba a ganar el Atlético por más de 2 goles. Y el Madrid no iba a marcar ninguno. Bueno. Luego vengo. Ah. F. Ya se nos fue. Que últimamente para tener Messi en el álbum es tan difícil. ¿Tú tienes el álbum del Mundial? Le digo. Ahí está. En el banquillo Farman, Aidin, Tial, Chalhoub, Wotton, Matondo, Schreiber. Y salimos con Frenzy, Sané, Mendy, Carvajal, Ramos, el capitán Larsa, Salazar, Coutinho con el número 7, Harit, Choupo-Moting y Shelky. Ah, no lo tienes. A mí me dijo el Tiago que tenía el álbum del Mundial, pero en virtual, o sea, por el ordenador o por el móvil, no me acuerdo cómo lo. Que se puede conseguir así. No sé cómo lo ha hecho, la verdad. El Werder Bremen tiene banquillo Parenka, Kuyuhu, Soferle, Dürk, Traudin, Dixit, Gailet. Jones inicial, Dos Santos, AS, Friend, Jung, Belcorbe, Capitán. Es que es muy difícil decir el nombre. Gray, Bargien, Egerhard, Rorson, Bester y no sé quién más. Y Messi. Venga, va, vamos a jugar el partido. Y el bicho ya en el Werder Bremen.
nervioso esperando el partido. Venga, va. Bueno, en el día de hoy, como puse una encuesta en Discord, o era esto o era Minecraft, y al final ha salido ganador FIFA. La serie de Minecraft que está más muerta que... Punto final, le ha puesto la defensa. Hostia, iba a decir una cosa... Pero mejor no que me funan. Hostia, tío. Philippe Coutinho. Ojo, Coutinho. En fin, mi amigo me confirmó, me dijo que la work. Hay leyes no escritas en el ¿Work? fútbol que te dicen que si jugás de visitante tenés que Guay, pagar no una sé cuota en qué publicación en Twitter he visto algo. esperada al dueño del estadio Que cuando un salga meme de Drew convocado. McIntyre y diciendo algo de Y work. después sabes Es qué, buenísimo. con Lo las malo que no me condiciones guardé actuales se la va a foto esa. convertir en mentira ya, porque el visitante lo que quiere buscar acá es llevar el protagonismo del partido. Esto es magia, se viene el gol. Con el palo. Dios, empezamos mal, tú. Vamos. Venga, va, chicos, confíen. Siguen cayendo las Hoy oportunidades de ganamos. visita. No se transforma en gol. El empate Qué sigue asco dando de pase, vueltas. Dios. Y el arco es el Diego, ¿para protagonista. cuándo Batman otra vez? 24 horas de Batman. Es muy especial para Philippe Coutinho, Mario. Todo se ¿Cómo se juega dice esto? acá. No me sale el nombre ahora. Acabamos de descubrir la inteligencia de este gran jugador, ¿eh? Es Tío, no un me sale animal con el la pelota en los pies. que que hay gente que hace más de 24 horas. ¿Cómo se le llama esto? No me sale el nombre, tío. Parece fácil. No te creo. ¡Vamos! Coutinho marcando el primer gol en el día del stream de hoy. Ahí está. Grande Coutinho. Hemos tenido suerte ahí, pero bueno, ahí llega el primero. Quiero ver otra vez este gol, la repetición Le del ha dado partido. el palo ahí Choupo-Moting y Coutinho está guay atento. Bien Coutinho. Espectacular es, ¿eh? Lo que nos costó Coutinho, tío. Claro, el trabajo previo. Y la verdad es que está haciendo buena temporada de momento. Entretenido hasta Espero que no ahora, baje su pero nivel. sí estamos. En Liga no sé dónde estamos porque no me acuerdo, la verdad. El último episodio que subí de esto... bastantes semanas. Lo malo que... Ahí Es que no está te quiero Coutinho con spoilear. su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Van buscando la posesión. Da igual, Diego, no pasa nada. Esto puede terminar en gol. Vaya providencial recuperación de pelota. Pero dices, me dijiste que había un juego antes, ¿no? Ese de Batman. Qué buena, Frames. Vale. Bien, Frames. O sea que había un juego antes, ¿no? Que para saber la historia y todo eso. Creo que me dijiste eso ayer. Ah, ya no fue a juego. ¡No! Ah, pensaba que estaba adelantado. ¿Cómo se llamaba el juego que me dijiste? Batman. Batman City, algo así. ¿Cómo era? Ni me acuerdo. Lo malo que si estuviese en el Game Pass. Señoras y señores, termina el ataque. Si va mal el audio o el vídeo en algún momento del stream, me lo decís, ¿eh? Pero que no sea de broma. ¡Qué ¡No! gol! ¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Solo falta que salga el típico ahora que dice va mal el audio y va mal el vídeo. Va mal el canal. ¿Dale? Ah. Batman Arkham City. Bueno, ¿sabe cuánto va a dar en el game eso? Otra vez la bocha cambia de dueño. Llegaron a presionar arriba al jugador. Me ha interesado Atención. esa saga de Batman. Atención, ¿cuánto tiempo Me falta? interesó. Lo malo que si tuviese el Game Pass, guau, ya lo jugaría ya. Oportunidad para centrar. El Batman que jugué ayer lo tenía en el Game Pass, Pelota gratis. de O tranquilidad. sea, gratis, no, pagando esto de... Puede convertir. Uf. El remate no lo Lo de los alcanza. 7 euros al mes. Cruza No, la 7 euros al raya. mes no era más.
Cabecera. Bien. Vamos, Chucky. Dime que sí. Ah, qué cojo. ¿Cómo chuta así? Hola, USA, bienvenido. Dime un equipo de fútbol que te guste. Que participas en el torneo y te puedes ganar un personaje para FIFA 23. Aquí en el canal. Dime un equipo de fútbol que te represente. Igual que hacemos en el 2K22. En lugar de un luchador, un equipo de fútbol, eh. Chucky, Chucky, Chucky. Ah, me lo quitó. ¿Qué estás haciendo? Aquí estamos jugando en modo carrera. Aquí en FIFA, 20, FIFA 23, digo, hostia, tío. Sí, FIFA 23. FIFA 22. Estamos aquí en el modo carrera. Un modo carrera con seguidores, sí. Así es. Use. Para el FIFA 23. Si te quieres ganar un personaje, dime un equipo de fútbol y luego al final, como hago igualmente en el 2K22, va a haber tipo un torneo que vais a participar todos, ¿vale? Dime que sí. Pero ¿por qué la fallas? ¿Quién ve la liga? Oh, qué Bundesliga. No, no la veo. Pero sí tengo un equipo de ahí. Quiero ser Alexis Sánchez. No, pero dime un equipo, si no, no te puedes ganar un personaje. Dime un equipo, ese. Participa. Tendrás posibilidades. Voy, venga, va. Coutinho, Coutinho, Coutinho. Mira. Sí. Gol, gol. Vamos. Bien, Salazar. Vamos. Es que no entendí. ¿Va bien el vídeo? ¿O sea, el directo? Es que no entendí, soy caladura XD. Tú dime un equipo de fútbol y si ganas el torneo, que voy a hacer el final del stream. Te podrías ganar un personaje para FIFA 23. Es como el 2K22, es igualito, pero en FIFA. En lugar de luchador, futbolista. Digo, futbolista, equipo. Bayer 04. ¿El Bayer 04? Vale, va bien el directo, perfecto, gracias, Diego. Que a mí me sale algo antes. Sí, el Salzburgo. No, no soy ese. Soy del Austria de Viena. Mira, el Bayern 2, Celta de Berlín 1, Frankfurt 1, Wolfsburgo 0, Habsburgo 1, Köln 1, Gladbach 1, Borussia Dortmund 0, el Stuttgart contra el Werder Leverkusen, el Mainz 05 contra el Sandhausen, el Watford contra el Heidenheim y el Friburgo contra el Wands, no, vaya nombre, tío. Sí, lo puedes elegir, ya te he elegido, UVC, tranquilo. Sí, el Leverkusen será, el Bayern 04 será el Leverkusen. No va a ser el Bayern. Es un buen equipo, ¿no? El Bayern Leverkusen. Y aquí, aunque te elijas a un equipo, yo que sé, de India, aquí en estos torneos han ganado equipos de segunda división. O sea, aquí no hay nada seguro. ¡Sí! ¡No! ¿Cómo fallas eso? ¡Qué cojo! ¿Qué sea? Vale. A Coutinho. Venga, va. Que hay que pasar de copa. A ver, este equipo puede llegar para la conference. Ese es el objetivo de esta temporada. Antes de que llegue FIFA 23. Que ya falta poco, la verdad. Sí. ¡Ahí está! ¿Por qué la falla, Chelky? Es que mi juego llamado Sosers 22 estoy con el Bayer 04. Ah, no, pero es buen equipo el Bayer 04, el Bayer Leverkusen. Mira, luego nos tocan contra el Hoffenheim en Liga. No me jodas. Sal. ¿Cómo olvidar cuando tu equipo humilde venció al Bayer de Rubén?
El Valle de Rubén. No me acuerdo de eso. No se ha marcado. No se ha marcado. ¿Cómo que malo? Pinche glorioso. Bienvenido. Mejor decisión. Ahora yo no me explico ese ¿Cómo que fortaleza malo? física, ese desgaste que hizo en esos metros. Glorioso, dime un equipo de fútbol. Pudo parar. Para el torneo. Ahora el que Que lo si dice. ganas el torneo te puedes ganar un personaje por FIFA 23. ¿Vale? Nos ha marcado Ander Gray, minuto 54. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Venga, va. Nos marcan uno y ya se van a motivar, así que hay que confiarse en nosotros. Bruno Díaz. Ah, vale. Bruno Caca. ¿Qué tratas de decir? Es Filtra que me pase, has hecho pase verbal, confundir. más pase, quiere ser que convertir tocando la pelota. Es Bruno Caca. Bajo mucha presión del rival, que no la vaya a perder ahí, El ojo. Atlanta United. ¿Y ese equipo tan XD? Ese de la MLS. LOL. Vale, ya está, te lo he elegido. ¡No! ¿Pero por qué dejáis el medio solo? Nos han empatado, es que lo decía, tío. Nos marca Duns en minutos 60. En ese juego empecé en el Dortmund. En el Borussia Dortmund, buen equipo. Es que me pasa, es que lo sabía, es que lo sabía. Marcan un gol y enseguida se motivan para marcar el otro. Y nos han empatado. Lo golean, no. No, no des mala suerte, digo. Que luego me golean. Tienes que anim tenéis que animar. Chupo. Venga, va. El parenca este del portero. Se puede estar Vamos. regalando una pelota así. Sí, métete. Atento que se viene. Y Venga, va el Marcelo portero. lo defiende el arco. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. Tsunami de ¿Sané? oportunidades en el área. Buah, pero no cabe ser Sé así. dónde le quiso pegar. Pregunto nada más. Pues de Bremen, Borussia Dortmund, tú. Vamos. Andrew Gray maneja la pelota y se acerca al arco rival. Bien. Ah, qué pena, no ha Pudo llegado. haber estado el Me defensor fui en a el los camino. United. Ese equipo está por segunda o tercera división de Inglaterra, ¿no? Parece que el técnico va a hacer un cambio. Tiro de esquina al centro del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Se puede poner al frente. ¿Pero quién es? De verdad. Sané va afuera, tío. Tío, nos van a eliminar de la copa. Norwich City. Otro equipo inglés. No ha salido. Sí la ha cogido antes de que salga el balón. La ha cogido en la línea. Tío, no me jodas. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Sé que no hay nadie, tío.
Hola, ¿alguien? ¿Alguna ayuda? No tengo a nadie, tío. Tengo que pasarla atrás. Nadie se ofrece de lo que están adelante. Dale. Qué asco, tío. Ganará, ganará, ganará. Bien, Mendy. Guau, wow, tío. Pero podéis cogerla. Guau. No va a pedir el contraataque. Pero juega para adelante. Venga, vamos, 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 vamos. Ahora mismo leo, que estoy concentrado en intentar empatar esto. Vamos, el balón, el balón, el balón. Coge el balón. Venga, venga, venga. Vamos. Venga, vamos, vamos. Sí. Sí. No. No te creo. No te creo. No te creo, tío. Nos han eliminado, tío. Qué asco de partido, tío. Qué asco, tío, qué rabia me da esto. Si fuese Liga me hubiese dado igual, pero es que ese era un partido esto, tío. Tío, le he tenido ahí a lo último. Es que miro las estadísticas y na mejor nada. Es increíble. Quiero que sepas que no he dicho nada. Pinche Diego. Actualmente estoy en el Valle 04 y debuté con la selección que es Chile en una misión internacional contra Egipto. En el juego me llamo Víctor. Ojo al Bremen. Ay, de verdad, qué asco, tío. 18 tiros, 3 goles, ellos tiran 9 y marcan 4, tío. ¿Alguien me explica esto? Me voy al pez, tío. 54 de posesión, 46 de ellos. Nada, increíble. Pues nada, fuera de la copa. Sí, ya lo sé que lo has dicho de broma, Diego. A ti no te estoy echando la culpa. A mí mismo, tío. Qué asco. Es que mira, lo he dicho. Es que lo he dicho no, chicos. Marcan un gol y ya se motivan. Lo he dicho. Y más venía a marcar goles seguidos. La aventura del Checo 04 termina hoy mismo tras la derrota entre Werder Bremen. ¿Qué opinas del resultado? Hay mucho que aprender del partido. Creo que nuestros rivales han mostrado más madurez al llevarse un encuentro tan ajustado como el de hoy. Tenemos mucho que aprender de este encuentro. Aunque ya hayáis perdido hoy, ¿cómo veis lo mejor en el juego de Carlsbad?
Espero que esta sea la primera de muchas actuaciones estelares. Un par de partidos más y sabremos si ha conseguido salir por fin del bache. Con el gol que marcaste en los últimos minutos del encuentro, solo necesitabais otro para el empate. ¿Esperabas poder conseguir en ese momento? Para mí el resultado no refleja lo que pasa en el campo. El partido estuvo muy igualado y no merecimos el empate, pero por desgracia nuestro último tanto llegó demasiado tarde como para lograr el empate. F. Nos toca la liga. Estamos en el puesto 11, en el puesto 12. Y el objetivo de esta temporada es que llegue a la Conference. Que la Conference, si no me equivoco, es en el 7, ¿no? O el 6. ¿Cómo se saben los puestos, chicos? ¿Es el 7, ¿no? La Conference. ¿O es el 6? Sí, no, es el 6. O el 7, ya no sé ni. Lo que sí es que tengo que conseguir victorias. Estoy muy contento por la oportunidad que me estás brindando, muchas gracias. Es un orgullo para mí. Me llena de orgullo y satisfacción ver que estás trabajando duro. Tengo muchas ganas de volver a verte en el campo. Qué asco, tío. Y ahora toca liga. Y ahora toca liga. Vale, voy a hacer los entrenamientos y le vamos a hacer el siguiente partido. Tengo que ganar una, tío. Me deprimo. Pero esta vez tengo que jugar bien para ir a la conferencia. Ya que no juego Copa, lo único que me queda es la liga. No juego competición europea aquí. Ah, espérate. Cambié ejercicio, ¿no? Sí. Aquí. ¿Pero qué hace Waters aquí, tío? Becker. Freak, Scriber, Waters. Vale. Pero se ha hecho como. Tío. Sí, le he quitado. Ahora. Falta matando. Ay, de verdad. Bueno. Va a jugar. El Hoffenheim que va octavo en liga, nosotros vamos en el puesto 13. Y es importante conseguir los 3 puntos. Vamos a cambiar portero, que este es el portero suplente. Espérate. Ahí está. Falman. Vale. Y no sé si hace algún cambio. Por lo que veo, no. A primera vista. No, lo voy a dejar así como está. Ya se viene el torneo, ¿no? USD todavía no, estamos al inicio del stream. Ficha a Ben Breton Díaz. No estamos en el mercado de fichajes ahora para fichar, estamos en octubre. No puedo fichar ahora a Breton Díaz. Ah, me duele el oído derecho de llevar los auriculares todo el día. Ah. Anótalo. Hazme acordar para el. Es que ya estoy en el partido. Hazme acordar luego. Para anotarlo. Que luego me se olvida. Ya estoy en el partido. No puedo dar marcha atrás. Ya es chileno. ¿Chile dónde le sube ese? De Chile. Soy de Chile. Me lo imaginaba. Por el Burnington Díaz. Es muy buen jugador. Me está dormido el pie, tío. Ah, espérate un momento.
Ahora no, estoy ocupado yo ahora. No sé, ¿por qué tanta prisa? Espérate luego. No, no. Vale, ya estoy. A ver, Dabut, DQTAL. Penke, Taylor, Blue Lance, Bebou, John, Sou, Mina, Rudy, Samaseko, Heige, Raúl, Girotel, Verdi. Tengo buenos jugadores. Arturo Vidal no estará para la fecha en FIFA 23. No, sí, no. Está en la Liga Brasileña. ¿O no está en la Liga Brasileña en FIFA 23? ¿Te duele el pie? No, me había dormido. Pero ya está. La wea, concha tu madre. La forma, weón. Sí, sigo vivo, aquí estamos. ¿Tu novia? No, no es mi novia. No tengo. Qué sad. Uf. Vale. Vamos. Sebastián Rudy. Munas Dabur. Entra bien y la pelota sale disparada. Ahí cuenta con apoyo. Se pueden poner al frente. Hasta parece Buena. fácil con un arquero así. Ya no puedo identificar con Yona. Ya no puedo identificar con Yona. Ya no tiene novia. Partido. Y yo no. ¿Cómo? No he entendido bien. Sigue adelante, buena conducción. Que te puedes identificar conmigo, que no puedes identificarte conmigo. Ozan. Que puede Y yo abrir nunca he el tenido camino novia. desde este ataque este equipo O sin tener sea, muchos jugadores. que yo recuerde. Venga, prueba. Uf. Identifica. Vale. Venga. Mau Coutinho. Tú eres el Messi del equipo. Tienes que hacer cositas. Vale. ¡Wow! Pero mete el pie, Chelky. Estabas ahí al lado. ¿Cómo que ZZZ? Ya viene Bruno Díaz. ¿Qué tal, Bruno Díaz? Bienvenido. 10 equipos para el torneo. ¿Cómo que caca? Tú sí que eres Bruno Díaz, caca. El Arsenal. El Arsenal Gold. Buen equipo. Prueba. Vaya. Ayer me lo confirmó, tiene una gótica. Se lo dije de broma. Una gótica culo. No. Agradecimientos, pasiva. Se antoja. Qué bien parado que estaba para cortar. Antojitos. Vamos. Salif Sané. ¿Llegas? Vale. Ozan. Por fin apareces por el canal después de meses. Han sido bastante Bueno, a pacientes ver, con el exagero, pero balón. Perdieron el balón. varios días. Pinche Bruno Díaz. Siempre te dejo la vida, pero si no abras. Pedazo de caca. Si Sebastián no Rudy. abras, estás muerto ahí. Están sosteniendo muy bien la pelota, la Vale, guardan, buena. la protegen Por bien, ejemplo, cuando buscan jugaste el en juego Battlefield ahí aéreo. andaba. Sí, pero no, ni abraste ni nada. Llega noticia Por de cierto, que el Messi Battlefield, podría qué ser autor decepción, de gol. Llegó el ¿eh? No creo que lo primero. vuelva a subir. Tiro claro El de Bang Bang sí. cabeza. Lars Stindl. Se ¡Uy! equivocó la ¡Sí! defensa. ¡Gol! ¡Gol! Pierre ¡Gol! ha visto ¡No! cerca. Ha llegado justo para Casi salvar el gol. la cagan, tío. Realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol.
Qué buena cortina ahí. Otra oportunidad perdida. Estaba justo Qué malo eres, ¿cómo qué malo eres? Me estoy intentando clasificar para Conference, ¿vale? Ya estamos ahí. ¿Ves? ¿Por qué abras? Tío. A ver, no me quiero de. No me, no, no me quiero hablar de él, pero es que tiene cosas que hacer. ¿Quién? El Bruno, el caca de Bruno Díaz. ¿Qué golazo? ¿Cómo que qué golazo? O sea, vamos, chupo, que hay que cambiarte, estás viejo ya. Creo que se retira, se retira. Ya sé, ya era su última temporada aquí, en el fútbol, aquí en el FIFA, no en la vida real. Vaya gol de mierda, sí. De cabeza. Chupo, llegas. Penal. Penal. Penal, ¿ves? Casi. ¿Quién qué? Pinche Bruno Díaz, desde que ya tiene novia ya no es el mismo. Nah, nah, nah. Ya le quitaron la humildad a Bruno Díaz. Desde que Edmotti tiene novia, se le quita la humildad. ¿Cuál novia? ¿Cuál era tu novia de luchadora? ¡Sí! ¡Chirena! Vaya. Jalapa. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. 0-1 perdiendo en la primera parte. Poco gol. Elta de Berlín 0, Mainz 0-5-1, Gran Bars 1, Borchum 0, Werder Bremen 0, Borussia Dortmund 1, Wolfsburgo 0, Frankfurt 0 y el Leipzig juega contra el Bayern. Nada de locos. Indy, Nicky. ¿Cómo que Nicky As? No jodas. Bueno, menos mal que no has dicho a mi novia con la Jay. ¿Cómo que Nicky As? ¿Cómo que qué tienen? ¿En serio? ¿Pero quién es ese, tú? Espérate, se va a llevar. En fin, gente, algún día llegará la indicada. Y el otro celebrando los goles del equipo contrario, tío. De verdad. Así vamos para segunda, ¿eh? Sí, vamos así muy mal en esta temporada. Habrá que fichar en enero o algo, ¿eh? Porque si no. Yo pensé que Coutinho ya llegaba, pero no. Tenía que pasarla, tío. Ya llegará la indicada. ¿Cuándo? En. Cuando ya tengo otra novia. Nunca. Mira de Mario, ese sí que ha tenido suerte. Aunque antes estuvo con la Yori. Pero el pinche de Mario tiene suerte. Aprendan de DJ Mario. Que come bien. Pero es famoso. Y. Bueno, es verdad, es famoso.
Es youtuber de éxito. Igual que yo, streamer de éxito. Casi. Vamos, ábrete, Coutinho. Tío, ¿qué hacéis? Todas son iguales, buscan algo. No, alguien. A ver, todas. No todas, a ver. Pero casi todas. La mayoría de ellas. No sé qué tengo. ¿Qué tiene el Mario? Querrás decir. No, que tengo el Mario. ¿Tienes el Mario? Eso que es un virus. Dinero, no sé. No, dinero no, a ver. ¿Juega FIFA? ¿Que ese es un punto? Vale, la verdad es que no. Venga, vaya mano, me ha sacado, tío. ¿Qué nos dice? ¿Así piensas de todas, Breno Díaz? Espera, te voy a dar cambios. A veces dejan la play y pisan a salir de la calle y consiguen novia. ¿Tú tienes, Diego? Es que chupo botín, tío. No, no, no las mete ya. No, no lo hace como antes. Y no piensen mal, ¿eh? Hola, José. Si el estatus económico y social es lo que más les importa. No seas caca. Caca tú. No le están prestando la pelota a los locales. La verdad que la posesión de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y bueno, a veces Yo tengo el presupuesto de 1 millón de dólares. Ok, no. Anoto el fichaje de. Sí, estoy en el partido. Espérate que acabe. Qué mal me están saliendo las cosas en el día de hoy, ¿eh? Hombre de Respresar, bienvenido. ¿Qué tal? Espérate, estoy mirando esto de los ajustes porque esto. Lo tengo algún día así. A mí en la vida de hoy. Dime un equipo de Respresar para el torneo. Vamos. Venga, al menos empatarlo, tío. Venga, coge el balón, no seas tonto, no chutes el balón. Caga tú. Fuera de lugar. Vete a la verga. ¿Cómo que fuera de lugar? Pinche Bruno Díaz. Tendrás que estar animándome. No animar al equipo contrario. Por eso el ZZ. Vale, último cambio. Salmatondo. Vamos. ¿Cómo que no? Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Ya ven el reloj, saben que 5 minutos le quedan a este compromiso. A ver si pueden igualarlo. Se puede venir el empate. Vamos, vamos, Matondo. Lo sabía.
Vamos. Atentamente, niño, que no sabe decirte insulto. Señores, cuando pensaba que esa pelota podía pegar en el travesaño, Se bugueó. Julián Zamudio Se bugueó. ¿Qué se ha bugueado? y se convierte en gol. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Pinche buenos días. Venga, va. Vayan a por el balón. De su asiento la hinchada porque sabe que acá en esta acción Sí, pero no va cogerá. a ganar. No te creo. Esto lo gritamos. Le pegó y está. Lo que están logrando, por favor, está casi cerca. Ha terminado el partido con derrota para el Schalke. Se ponía el silbato en la boca como para terminar el partido. ¿Qué hacen el gol? Es para volverse loco, pero ¿qué se le va a hacer? A puro toque avanza el Hoffe que ha embocado. No tengo nada que decir. Solo mirar los tiros. Mirar los tiros. No tiene ningún sentido este juego, tío, algunas veces. No tiene sentido. Miren los tiros. Solo miren los tiros. Y los goles. No tiene sentido. Que no tiene ningún sentido, tío. Uf, que de verdad, tío. 9 tiros, 2 goles. Ellos tiran 5 y marcan 3, tío. ¿Qué me cuentas? 57 posición de ellos y 43 nuestra. Es que es increíble, tío. Es que ahora mismo quiero terminar directo. Ahora mismo, fuera bromas. Quiero terminar directo. Mira, el Borussia Dortmund ganando 1-3 a Werder Bremen. Y el Wolfsburg empatado 1-1 contra el Frankfurt. Parecía que el resultado iba a ser un empate, pero el rival ha conseguido marcar el gol de la victoria en los últimos minutos. De suerte, la verdad. Que no ha hecho nada para merecer algo ganar. Si vamos a quedar empate. Que la cosa es así, tío. No soporto perder así los partidos. Esperaba más entrega por parte de mis jugadores. Teníamos la victoria al alcance de la mano, pero hemos fallado y nos vamos con las manos vacías. Una vez tenido vuestro mejor día, ¿le ha faltado actitud al equipo? Sí, creo que el gol ha sido un mazazo de que ya no hemos sabido recuperarnos. Ah, lo que toca es mirar para adelante y buscar un resultado positivo en el próximo encuentro. Hoy Samasekova está especialmente inspirado. Creo que su exhibición defensa es la razón que nadie es posible. A ver, lo primero, ni es defensa, es medio centro. Yo prefiero centrarme en mi equipo en lo que podemos mejorar. Está claro que tenemos que trabajar más algunos aspectos de nuestro juego. Más en defensa, obviamente. Que sois cojos, tío, en defensa. Parece que llevo un equipo de juveniles en defensa. Qué asco, tío. Edito te va a minuto, la cantidad de partidos que juego ahora mismo no es suficiente para mí. Cuando renueves con el equipo y quieras renovar, jugarás. Pero de momento no. En los últimos partidos he querido probar varias tácticas y formaciones, pero no te preocupes, tienes un hueco en el equipo. Pinche Bruno Díaz. Minuto contra el Bayern del Leverkusen. Vale, voy a hacer hasta aquí. Vale, ya está. ¡88! ¡Guau! Wow. A ver. Para afuera.
Fíchalo, sí, lo voy a fichar, tranquilo, pero tengo que quitarme a uno. Para afuera. Mira, este sí. Aquí tengo muchos jugadores de cantera. Para afuera. Plan de desarrollo, me da igual. Hola jefe, perdona que la aborde de esta manera, pero los chicos me han pedido que hable con usted. Estamos un poco preocupados porque da la impresión de que el club se está dejando ir. Y ahora mismo no vemos al equipo capaz de luchar por ningún título. ¿Pero tú crees que el Schalke va a luchar por algún título? Si solo vamos a jugar liga, ¿y tú crees que vas a ganar la liga hasta en el puesto 14? Que eres tontísimo. Esperamos que nos digas qué es lo que tienes en mente para mejorar la situación. Nada, pues que juguéis mejor. No es mi problema que de 9 tiros marquéis 2. Mira, es que le iba a decir esto, pero es que le va a bajar esto. Mira, gracias por contármelo. Muchas gracias, crack. Para la próxima ganáis. Me alegro de que sintáis que podéis hablarme con esa franqueza y te agradezco que me transmitáis vuestra inquietud. Por mi parte, te aseguro que estáis trabajando día y noche para arreglar las cosas. Y te prometo que a la larga todo tendrá un final feliz. No entiendo por qué dicen del título, porque no vais a ganar la liga. Y solo queda la liga. No sé qué por qué dicen lo del título. Pero bueno. Un defensa de agente libre. Creo que habría que fichar, ¿eh? ¿Lo miramos? Que tengo muy mal. Tengo la defensa. Es que la defensa esa, tío. Que coja. Por Dios. Regate, regate. Chequi, Harit. Chopomotín. Chopomotín ya no marca igual que la segunda división. ¿Te falta Arteaga en esa defensa? ¿Quién es Arteaga? O Araujo. Sí, Araujo del Barça, ¿no? Con lo que cuesta. Como si el Schalke está para gastar millones. Ficha Cuadis a la Cori. El otro. ¡Que no tengo dinero! A ver, mira. Mira el presupuesto, chicos. 3 millones. Arteaga de Brujas. Ay, un momento, chicos. Un momento que voy a romper algo. Os lo juro, estoy muy cabreado. Ahora no sé por qué va mal esto del stream. Un momento, un momento. De verdad, tío. Lo siento, por es que tengo que mirar lo del portátil, si no, no puedo seguir en directo, tengo que terminar. No puedo seguir así, sin esto. Vale, así que os esperáis, dadme un momento y ya seguimos. Vale, ahora va bien. Vale. A ver. Espérate un momento. Vale, sí, va bien el audio. Vale. ¿Por dónde iba? Sí. Bueno. Venga, para afuera. Ahora, bienvenido, RT Megardo. Bienvenido al canal y gracias por seguirme. Muchas gracias. Si quieres participar en un torneo que haremos de seguidores, con que me digas un equipo, puedes participar, ¿vale? Vale. Vale, tengo que ponerle esto de desarrollo, que me se olvidó. Isidoro Cuesta. Vete a los agentes libres. Voy. Pero no sé si podremos fichar a alguien, ¿eh?
Bueno, a ver, agente libre gratis, obviamente. Pero a saber quién está como agente libre. ¿De qué trata el torneo? Un torneo que participáis con. O sea, cada seguidor participáis con un vuestro equipo, ¿vale? Que obviamente juega la CPU, yo no juego nada. Por simulación. Si ganas el torneo, te puedes ganar un personaje por FIFA 23, ¿vale? Que voy a hacer un modo carrera con seguidores, ¿vale? Ya lo he explicado en anteriormente. Buenas. Y vale. Si ganas el torneo, te ganas. Bueno, ahí lo que ha dicho Diego. Vale, no, aquí no es, coño. Agentes libres. Defensa, B. Chicos, fichabre. Fichabre. Yo lo ficho. Casi. A ver. Napoli, Sassuolo, cualquiera. El Napoli, venga, va. Que es el equipo más fuerte. Ya te lo he elegido. Ojo, mira el mexicano. Javier Abella. Es bueno. Tiene 28 años, ¿no? Es bueno. Espera un momento. Un momento, chicos, ¿vale? Vale, ya he vuelto. ¿Qué posiciones hay carencias en defensa? Estamos en defensa y tiene que ser gente libre. Porque no hay money y no estamos en el mercado de fichajes y hay carencias, pero muchísimas carencias en defensa. Y por los jugadores que veo, no hay muy buenos. David Alba. No sé. Bueno, mira este. 88 de fuerza y 87 de salto. Josué Talbert. No sé. Parece bueno este. ¿Qué, cómo se puede ver? Capacidad defensiva 74. Viejo. A ver, joven no vas a encontrar, que yo creo, ¿eh? Jordita más. Hostia, este es conocido. Me está jugando el español este. Ben Amaral. Yo tuve un modo carrera con el Sassuolo. Buen equipo ese. Es el equipo de media tabla. Que puede jugar Europa. Llego 62 máximo. Al final entonces no ficha a nadie, porque a este paso. Pedro Acevedo. Tu defensa no se cojo, son malos que yo defendiendo. Que yo defendía en el FIFA. Pinches anuncios. Sí, estamos en conference. ¡Ojo! ¡Qué grande! No sé, vamos a jugar porque pasó, tío. Está mirando. Hay pocos, tío. Muy malos. Copa se prendimos y eliminamos al Mini. Estamos en la final. ¡Ojo! ¡Qué grande! Estoy contra el Bayer del Leverkusen. Tutuchun.
Vale. Puede que meta Matondo para este partido. Deberías hacer esos entrenamientos. Mucho texto, ¿eh? ¿No crees? ¿Qué crees, chat? ¿Mucho texto hacer los entrenamientos? Yo gané la Champions con el Barça en modo jugador. Ojo. Con el Barcita. Mucho texto. Por eso digo. Muchísimo. Pero, ¿quién? Es que no entiendo, tío. ¿Quién es el que falla? Pero si lo estoy quitando. Ahora. Vale. Ya está. No me digas. No, no quiero que se vayan con la selección ahora. Que luego vienen cansados. Matondo con Gares. ¿Matondo es de Gares? Bueno, no sé. Y Coutinho con Brasil. ¿Pero por qué llamáis a Coutinho si está jugando mal? Ya me están quitando jugadores. Venga, va, jugamos contra el Bayer Leverkusen, que va cuarto en liga. Y no estamos en el puesto 13, ¿eh? Hay que ganar partidos. Uf, es que vamos muy mal. A ver, voy a hacer primera plantilla. Es que Chupo, yo creo que habría que fichar un delantero centro para hacer competencia a Chupomotín, ¿eh? Porque el canterano este lo hacía bien en pretemporada y al inicio de la liga, pero ya luego se fue para abajo. Y Chupomotín ya no marca goles, igual que la segunda división. Esta es la Bundesliga ya. Y encima se va ya a final de temporada. Así que lo tenemos claro. Hostia, me ha subido a 79. Hostia. Qué grande. ¿Cuántos millones tiene? 3 millones. 3 millones. Estoy pobre. Estoy bien pobre. Venga, vamos a jugar. Jugamos contra el Bayer Leverkusen. Me gusta la equipación de Bayer Leverkusen. Y ahí veo que hay jugadores interesantes. Me lo dejé todo en Coutinho, me guardo. Me lo dejé todo en Coutinho. Bueno, casi todo, la verdad, me sobró 3 millones. Como... Te diría que busques canteranos. Pero es que hay que encontrar el canterano bueno, porque hay canteranos que son malos. Te tiene a Richarlison. ¿Sabe de bajar el sueldo a los jugadores? No creo que sea que se dejen. Estamos en la Valle Arena. A ver, propuestas. Un delantero que valga. O bueno, cedido también podríamos. Necesitamos ganar la conferencia. ¿Vamos Bayern? ¿Cómo que vamos Bayern? ¡Vamos Schalke! Mira, Richarlison hizo 3 goles en los últimos 3 partidos. ¿Delanteros que podrían venir cedidos al equipo o que valgan 3 millones o menos? Que no hay mucho, la verdad. Pide préstamo al Boadu. Pero igual los dirigentes me piden que le dedique a Champions. El Sassuolo a Champions es muy difícil, ¿eh? Habiendo equipos como la Juventus, el Inter Milán, la Lazio, no sé. Pide préstamo al Boadu. ¿Boadu es del Mónaco o de qué equipo era el Boadu? Vamos, chicos. Juan con Grill, Joe Cirón, con Stars, Andriy Palacios, Wirtz, Pavón, Gil y Richarlison. Charles Frimpong, Yamanquillo, Lunes, Valke, de Demibay, Ponyampalo, Odriozola, Amili y Yardley. En el Leipzig. Aparece primero en el Mónaco. Ya aparece caca. Ahí está nuestra alineación. Farma, Mendizane, Carvajal, Rams, Larsa, Capitán, Salazar, Coutinho y adelantera de Harit, Choupo-Moting y Chelsea, Yamanquillo, Frames, Aydin, Chelsea, Charnoglu, Matondo y Scriver. ¿Cómo que ya variste? Hay que tener fe, hombre. Vamos a ganar. Vamos.
Aparece primero en el Mónaco, ¿no? Bueno, aquí hay que, no sé en, aquí en qué equipo estará. A lo mejor sé que en el Mónaco, no sé. Mejor Matondo delantero centro. Matondo delantero centro, no juega de ahí, creo. O sea, tú dices cambiar de la posición. Para hacerlo juegue delantero centro. A ver, velocidad tiene, eso sí. Por velocidad no. Pero luego el tiro. ¡Guau! Casi. Estamos en puestos de Europa 10 de los Champions, que es el Napoli. Complicado lo tienes, a veces ganan los partidos. Y claro, tienen que pichar los demás. Nosotros estamos en el puesto 3 y no queremos clasificar para la Conference. Así vamos mal. Porque para Champions, obviamente, es muy difícil. Tendría que darse un milagro. Mira, el Bayern va primero. Venga, va, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Venga, va, con ánimos. Qué asco me das. Richarlison. Venga. Se pata. Sí, ya lo sé, el Valle perdió contra el Hamburgo. Yo pensaba, yo quería que quedaran en empate. Porque soy de los dos equipos, básicamente. Gana Richarlison. Qué asco me da, tío. A ver. Mientras más cerca del área Prueba. rival, más pases que nos Vaya. saque. Convertir tocando la pelota. Sí, Jari, tuya. Choupo-Moting. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es Pelota ese fuera del pase, área. por favor? El campo una pena y lateral. Qué fan por moda. ¿Quién? ¿A quién le dices eso? Ezequiel Palacios. Tu madre. Ahí abajo. Ya te dio la patata. Richarlison. Entiendo, me la ha puesto en acceso a la superpara. Vale. Ya voy yo. Nos vamos a ir hasta Sinsheim. Hay novedades en el Pre-Zero Arena. Es el primero para el Hoffenheim. Abrimos el marcador con este 1-0. Van 19 minutos de partido. No te creo. TJ Palos. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Esa es! Palo. Le he dado otra vez al palo, tío. Pero bueno, ha sido gol esta vez. TJ Palos en acción, ahí está. En cada stream de FIFA, no falla. TJ Palos. Han quitado mi comando. Mira, mira, mira. ¡Qué golazo! ¡Qué guapa ha quedado eso! No, han quitado mi comando, Bruno Díaz. No aparece. Hay dos formas de clasificarnos a Europa, ganar la Conference o ganar en la final de la Inter. Sí, ¿no? Si ganas la Copa te clasificas, te vas a Europa, ¿no? Oye, este es increíble, marco un gol y enseguida me marcan en la siguiente. Qué asco el Wiz este, tío. Gol. ¿Qué? ¿Alguna vez me das un asco, Bruno Díaz? Vane, abre. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Tío, no encuentro espacio. Prueba, a lo mejor marcas otro. Bueno, a ver qué prueba. Andes de Musiala, grande Wirth, el próximo muere. Estamos en la final de conferencia contra los Wolves. Se viene. A ver si ganas. ¿Coutinho? ¿Carvajal? No seas pendejo. Ahí no se la pases. Vamos, Schalke.
del Schalke desde chiquito, señores. El gran equipo que tenía Schalke en la Champions League. Guau, me acuerdo, qué viejos tiempos. ¿Sí? ¿Llegas? Guau. Pero ¿cuánto? No te creo. Uf. De la que nos hemos salvado. Venga, va, chicos. Se empata otra vez, venga. Si no fuese por los palos, ya estaríamos empate. Venga, vamos. Guau, ya no. Iba a centrarla, pero ya... tardé mucho. Guau, qué pena. Garza, tú ya. Aguanta. No. Ah, tío. Muy buena me la ha hecho Wurst, tío. Ganamos Maguire en el Inter. XD. En mi Inter. Soy de Schalke desde que nací, mi sueño es jugar ahí. Eso de un futbolista que viniera al Schalke 04, uno cualquiera. Qué grande Wolf. A segunda. Que a este paso vamos a ir a segunda, como sigamos perdiendo. No sé qué pasa, es que falla defensa ahí. Falla defensa, es que necesitamos un defensa. Y un delantero que las meta, porque Choupo-Moting no marca, ¿eh? No tenemos delantero centro. ¡Vamos! Venga, coge el balón. Vamos, Larsa, bien. De Choupo no vas a bramar. Si es cojo, ahora no marca aquí en la primera división alemana. En la segunda sí. No marca. Aquí en la primera división. Venga, Larsa, bien. Choupo got. ...3-2 primera parte. Friburgo 1 y Unión de Berlín 0. Va con la segunda parte. Y el Hoffenheim va ganando 1-0 al Gladbach. Venga, va. Estamos a un gol del empate. Tampoco no es tanto. Muy buena, Mendy. Bien, bien, bien. Esa es. Venga, Salazar. Vamos. Sí. Guau, no llega. Vale, vale, tuya. Ah, me la he visto. Mau Coutinho. Vamos. ¿Coutinho? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué pase! Bien, Salazar. Aquí en segunda te enfrentas a equipos como el 1860 Múnich. Sí, exacto. De media jugando con Watermelons en líneas verdes en el Ultimate Team, que estoy cagado. XD. ¿Cuándo sale la web app del FIFA 23? ¿Alguien lo sabe? ¿Te la has visto? ¿Cómo? ¿Quién se la vio? Fuera, fuera. ¿El 21? ¿Cuándo es el 21? Estamos a sábado... miércoles, ¿no? Es miércoles, este miércoles. Estaremos atentos ahí a la página... bueno, a la web app. ¡Sí! ¡Ah, el portero, tío! Vale, cambio. Choupo-Moting para afuera. Venga, Scraver.
Al final me la pusieron 0-10 con remonto. Se viene. Escriber. Prueba. Guau. Llega Skalbak. Skalbak. Bien, Skalbak. Vamos. Uf, qué buena. Sí. ¡Ay, se le iba a pasar de atrás! Era de tacón. Era de tacón. Guau, me gana por velocidad. No hagas penalti, beso por el balón. Qué tonto, tío. Vamos. Farman, te lo paras. Si te lo paras, eres titular toda la temporada. ¡Vamos! Qué grande, Farman. Titular toda la temporada. Qué buena. Venga. Defiendan, defiendan, defiendan. Ezequiel Palacios cubre bien esa pelota. ¿Ves? Hay que motivar a los jugadores. El portero se adelantó. Casi. Vamos. Vamos, Harit. Sí. Sí. No. ¿Cómo sea? Venga, va. ¿Cómo te va a ganar así? Y luego nos tengo contra el Fiburgo. Ah. Nada, nada, nada. Bien. Vamos. Esa es. Vamos, Chelky. Vamos, Chelky. Esa es. Vamos. Esa es, equipo. Z, Z, Z. Venga, Mendy por Chalanoglu. Bien jugado, Mendy. Mea, pinche bro, Dios. Bien, esa es, Ramf. Aguanten, chicos. La primera victoria del stream. Bien, vamos a sacarla. Venga, Salazar. Contraataque. Ya está, está solo, por favor, no la falles. Por si acaso. Por si acaso, no me fiaba. Bien, vamos. Bien, Harit. 3-5. Esa es. Minuto 77, 3-5. Hoy el fútbol ha revivido. Hagan el Schalke, señores. Bien, muy bien, Ramf. El Inter está en decadencia, quedó 10 en liga. Hostia, F. No los estoy dirigiendo yo. Si no, quedarían primeritos. Bien, esa es. Bien anticipado. Vamos. Sí, lo has visto. Esa es. Vamos. Esa es, chicos. Bien, Larsat. Ahora sí. Vale, voy a hacer un cambio. Hoy el fútbol fue reanimado. Así es. Waters, Pocutinho. Quiero darle descanso. Y Salazar de Meseo. Bien jugado, Coutinho.
Vamos, vamos. Ahí está Waters. Marito, no grites mucho. No, no, no puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría prácticamente al equipo. Hoy el fútbol fue reanimado, chicos, como dice Diego. Hoy el fútbol ganó. Santi Mina está en la Bundesliga. Sí, se está jugando en la Liga Española. Bien. Bien, Carlback. Uf. Que termine, que termine. No, ahí no, me he confundido. Un minuto más queda. ¿TJ palos? Sácala de ahí. Bien, Farman, seguridad. ¡Vamos! ¡Victoria! Ahí está, hat-trick del Arsat. Y el medio centro. Es increíble, tío. Vamos a meter ese delantero centro. Vale, gente, de serme suerte, estoy jugando con Battle con un equipo pobre. No vale nada contra un equipo muy colorido. XD. Suerte. Ahí está. 6 tiros del Bayer Leverkusen, 3 goles, 15 tiros del Schalke, 6 goles, 47 de posición del Bayer Leverkusen, 53 del Schalke. Increíble. Friburgo, Unión de Berlín 1, Hoffenheim 2, Gran Barcelo y Bochum 2. Y me ha parecido ver al... Sí, al Elton de Berlín 1. Y el Borussia Dortmund le toca jugar contra el Stuttgart. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Vale. Un hat-trick no se ve todos los días. ¿Qué opina la actuación del Arsa? Nah, de locos. Increíble, ha hecho un partidazo. Larsa estaba hoy que se salía, los jugadores como él pueden decidir el resultado de un partido, y eso es justo lo que ha pasado. Hoy esperábamos un partido más disputado, ¿vosotros también? La verdad es que sí. Ha sido un partido duro entre dos equipos muy igualados, y hoy hemos salido nosotros victoriosos. El marcador es un poco engañoso, en mi opinión. Una victoria cómoda con los 6 goles del Schalke 04. ¿Crees que el desenlace pudo haber sido diferente? Hemos cumplido y no, lo merecemos los 3 puntos. No me interesa analizar la actuación de hoy. Nuestra cabeza ya está en el próximo partido. Nah, humildad. Humildad del Mr. Jonathan González. Vale, hemos subido un puesto. Estamos en el puesto 12. Pero todavía nos queda mucho. Vale, quiero saber cuántos entrenamientos tengo ahora. Uf. Mira, lo voy a simular hasta aquí. Ganamos al Inter 3-0, doblete de Samaki y gol de Velarde. Esa es. ¿Tengo algo aquí en...? No, no tengo nada. Claro, es... Ah, vale, había parón de selecciones. Vale. Claro, digo... Si no, no entiendo. Coutinho. No vueltas tú, no, tú quedas aquí. Zarazán. Coutinho aquí en el FIFA tiene 30 años. Pensaba que tenía menos, la verdad. No entiendo. ¿Por qué hay 5? What? No entiendo nada. Pero sí le he quitado. Cambia jugadores. Vale, simulamos. Y nos toca partir contra el Friburgo. Vamos a hacer el último entrenamiento. Cambio de ejercicio. Vamos aquí. Vale. Becker. Vamos a pases, cambio de jugadores. Quita este. Y meta Waters. Cambio de ejercicio.
Hago esto. Quito a este. Y meto a Matondo. Simulamos. ¿Qué ha pasado? Hungría. Nos quiere la selección de Hungría. ¿Qué decís? ¿Aceptamos o rechazamos? A ver. Yo creo que rechazamos, ¿eh? Hungría no trae mucho interés. La selección de Hungría. A ver. Últimamente estoy en una forma bastante buena, pero si vas a jugar. Si vas a jugar. No sé por qué me preguntas eso. Después del hashtag que me has metido antes. No. Pues nada, no aceptamos. Jugamos contra el Friburgo que va en el séptimo de la liga. Nosotros estamos en el puesto 12. Vale, primero voy a ver la plantilla. Aquí. Vale. O sea, Noguru tenía 68, ¿no? Ahora ha subido a 69, me parece. Ah, me ha subido. Me ha subido de media. Sí. Vale, y Bakayoko. Cherky también me ha subido. Tenía 80 y está. Y tiene 81, por lo que veo. Y sí. Vale. Hungría tiene Gulaxi, Sobosial, Oban, etc. Sí, pero no me trae mucho interés Hungría. Vale, darme un momento, ¿vale? Voy a hacer una llamada. Voy a contactar con el Xavi, con el Xavi. Nada, es broma, ahora vuelvo. Volvé. Primero algo que decir, Inter Z Z. ¿Cómo que Inter Z Z? Venga, va, vamos a jugar el partido. Contra el Friburgo. ¿Cuántos partidos se juega en el Slim, chicos? Con este 4, ¿no? No sé si hacer luego de este partido el torneo de seguidores ya. O no sé. Milan God, ¿cómo que Milan God? Milan ZZ. Ahí está Larsa, marcó 3 goles en el último partido. No se les ocurra cambiar el canal porque ya volvemos. En instantes comienza este gran... Venga, va, otra victoria más contra el Friburgo. La jornada 12 de la liga. ¿Quién cree que va a ganar yo? ¿Y quién cree que va a ganar Friburgo? ¿O empate? Me ha hecho Pomotín. Ya está mayor, ya ha hecho Pomotín. ¿Voto para el Friburgo? Madre mía, Megardo, ¿y esa confianza? Segundo gol, Bayern Munich, etc. Tenemos a Farma en portería, Mendiza, Neckerback, Ramf, Larsa, Salazar, Coutinho y a la delantera Harit, Choupo-Moting y Cherki. Banquillo para Frame, Sardí, Chalanoglu, Woten, Matondo y Scraver. Plantillón.
Ahí está dándose la mano. De Coutinho. Ahí tenemos a Frecken, Irte Sigar y Lo de Krubert, Ehrenstein, Guevara, Pavoletti, Yuen Won Jeong de Milovic y Grifo de Manquillo, Urhoff, Truffe, Westhouse, Farías, Joaquín, Keite y Joret. Madre mía, para decir los nombres. Venga, vamos. 3 puntos, venga, a por los 3 puntos. Vamos. Vamos a alzar. Vamos, Harit. Mendy. Va bien el stream, ¿no? No se laguea ni nada. Uf, era buena esa. Buena forma. Va bien. Vale. ¿Qué? Chupo. Bueno, Chelky. Iba a decir Coutinho. Bien, vamos. El primero, el minuto 8. El primero del Shaq 04, lo marca Chelky. Bien, Sergi, 4 goles en 12 partidos. Pienso, pierde Friburgo, no creo que ganen. Siento que es un equipo más en primera división que se vieron por Chiripa. ¿Quién es Friburgo? ¿Soy yo o el Friburgo a jugar alguna competición europea? ¿O me confundo de equipo? Bien visto. Buah. ¿Llegas? Vale. ¿Llegas, cabecea? Vale, Larsa. ¡Gol! ¡Vamos! El 2-0 para el Schalke 04 en el minuto 14. Marca Larsa. El que nunca falla. El que marcó el hat-trick. En el partido de antes. 2-0, chicos. ¿Contra qué estás jugando? Pues sí, el Friburgo, por eso. Cinco goles en 12 partidos. Subway. ¿Por qué Subway? Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí se viene y la va a tener. Ah, le iba a pasar, tío. No me da tiempo. Tuya. Se viene acercando. Coutinho, ahí está. Métete. ¡Hala, tío! Ganala. Vale. Fácilmente se limpia del contrario. Coutinho.
Sí. Buah, tío. Sané. Buenísima. Ah, qué pena. Lo último. Ya acabo. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Philippe Coutinho. Excelente, como tapa. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Sigue adelante, buena conducción. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Dios. Uy, si es un golazo, se llega a marcar eso. Dejo taparlos otra vez. Bien, Coutinho. Sí. Bueno, marca tú. Bien. Era para el otro, pero bueno. Bien, Salazar. 3-0. Tercer gol, opinión. Si jalan balón de oro. Mbappé, balón de oro. Sacará. Guau. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Aprender a sacarla bien en defensa. Nos marca de Milovic en el minuto 40, 3-1. Está. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. No. Perfecto para ir a cortar esa jugada. Sal. Bien, Farman. 3-1. Nueve tiros, tres goles del Schalke, dos tiros del Friburgo, un gol, 50 posición para cada uno. Vamos con la segunda parte. Si marco un gol más, quiero Simorá. Si os parece bien. Aguanta. Bien. Venga, contraataque. A él no era, pero bueno. ¡Vamos! Esa es, equipo. Minuto 51, marca Coutinho el 4-1 para el Schalke 04. Bien. Volvemos a ver repetida la jugada. ¿De dónde viene el pase? Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Bueno, no, iba a hacer una encuesta, pero no. Decidme, ¿simulamos o no simulamos? O sigo jugando. ¿Contra bots cualquiera? ¿Con qué contra bots cualquiera? ¿Qué tal, Pollón? Bienvenido. Dime un equipo, Pollón. 4-1 en la pizarra.
Sí. Buah. 5 goles en 10 partidos de Coutinho. Bien, Sané. No. Tío, no te creo. Nos marca Demilovic otra vez en minuto 54. 4-2. En América. Vamos. Qué buena Salazar. 5-2. América vive el cruz. Huye. En minuto 57, 5-2. Con gol de Salazar. ¿Qué hacemos? ¿Si muro o no si muro? ¿O sigo jugando? Venga, va. Uf, qué buena. Si muera ya ganaste. Está bien. Espera, primero voy a hacer cambios. Shell equipo Matondo. Matondo para jugar en esta banda. Perfecto. Waterspoke Coutinho. Para darle descanso. Y Carback por Tierf. No, no, no. Waters no. Waters no. Tú no. Aidin. Vale, para darle descanso. Espérate, primero quiero que salgan los cambios. La voy a tirar para afuera. Vale. Sí, ¿no? Y el resultado aquí. Y ganamos 5-2. Nah, de locos. Oye, ¿cómo que cuatro cambios? ¿A mi oído derecho? Hola, WC. He vuelto. Bienvenido. ¿Se puede hacer más de tres cambios en el FIFA? Porque me sale cuatro que ha hecho la CPU. 11 tiros del Schalke, 5 goles. 3 tiros del Friburgo, 2 goles. 49 posición del Schalke, 51 del Friburgo. Con 2 goles al azar os ha dado la victoria. Ha sido hombre del partido. ¿Alguna declaración al respecto? Quiero felicitar a todos los jugadores por este resultado. Es evidente que Salazar ha salido hoy, pero en nuestra afición sabe de sobra que en el Schalke lo que cuenta es el equipo. Hoy esperamos un partido más disputado. ¿Vosotros también? No. La verdad es que no ha supuesto ningún desafío. Tal vez deberías esperar más de nosotros. Hemos estado imparables desde el minuto 1. Freken Gabriel en la portería rival. ¿Nos ha costado superarlo para marcar? Pero si hemos marcado 5. Simplemente hemos hecho nuestro juego, creemos en nosotros mismos y no preparamos nada especial para enfrentarnos De nada. Vamos en el puesto 11, vamos subiendo, puesto a puesto vamos subiendo, tío. A ver. ¿Qué es esto? Jefe, quería darle las gracias, supongo que me la jugué al decirle todo aquello, pero veo que no se lo tomó mal y que lo ha tenido en cuenta. Eso es digno de apreciar y parece que las cosas están empezando y bien. De hecho, puedo decirle que hoy hay mucho mejor ambiente en el vestuario. No, no, soy yo quien debería darte las gracias. Hiciste muy bien en venir a decirme que el vestuario estaba revuelto. Tienes todo mi respeto por echarte esa responsabilidad sobre los hombros. Ojalá hubiera más personas como tú en el club. Nada, de locos. Contra el Borussia Dortmund. Va en el puesto, en el noveno puesto el Borussia Dortmund. No me digas.
Pues no sé si voy a jugar, ¿eh? Pero ahora os lo digo. Os lo dejamos por aquí o ahora vemos. Cambiar, cambiar, cambiar. Vaya. Mendy. Vale. Coutinho. Zarzal. Larsat. Solo entendí. Pinche Diego. Se muera más. Equipo B, equipo B, equipo B. Becker, ¿y quién me queda? Ya no, bro. Vale. Arriba, vale. Vale. Vale, perfecto. Simulamos. Nos toca contra el... Mira, la conferencia. Contra el Borussia Dortmund. Hace el torneo luego. ¿Luego por qué? Últimamente estoy en una forma bastante buena y me encuentro bien, así que espero no ver el partido contra el Dortmund del banquillo. Pero si vas a jugar... Venga, va. Rueda de prensa. El Borussia Dortmund va noveno en la liga y jugamos en su campo. Nosotros vamos en el puesto 12. Es el derbi, es verdad. Hasta ahora lo habéis hecho genial, estáis en una posición ideal para alejaros del final de la tabla. ¿Será capaz el equipo de mantener el ritmo? La verdad es que no podíamos haber empezado mejor. Espero que el equipo mantenga este rendimiento durante toda la temporada. Últimamente Salazar está mostrando está en buena forma. ¿No podremos seguir disfrutando de él hoy? Cada vestuario requiere un acercamiento táctico distinto. Espero que no me lo tenga en cuenta. No es nada personal. En el último partido se tensionaste y se le encuentra con mucha facilidad y enhorabuena. ¿Crees que el Borussia Dortmund está preocupado por ser vuestro próximo rival? Mis hombres estuvieron fantásticos la última vez, así que creo que deberían afrontar nuestro encuentro con cautela. Ya me das quito jugar con un equipo pobre, mejor me iré a jugar mi segunda cuenta de XD. Vale, voy a mirar lo de la alineación. Mira, me ha subido uno de media, perfecto. Easy. Vale. Becker sigue con la misma media, por lo que veo. Y tengo otro medio centro, pero ¿cuál es? Será Mekan. Se vuelve clasista y racista. ¿Qué? Aquí. Vale. Vale, chicos. En teoría era jugar 7 partidos y me han quedado 3. ¿Qué hago? ¿Lo hago para el siguiente stream? O sea, lo dejo por aquí y hacemos el torneo. ¿O seguimos jugando? Espérate, ya vuelvo.
A ver, chicos, vamos a hacer una cosa. Espero que me se escuche, ¿no? Bueno, sí, me escuchará, me imagino. Se viene encuestita del canal. Un momento. A ver. Mira, lo voy a poner de 2 minutos, ¿vale? Así que apuesten, digo, voten en la encuesta, ¿vale? Ahí se deja la encuesta, ¿vale? Va a durar 2 minutos la encuesta. No va a durar mucho. ¿Qué queréis? ¿Torneo o modo carrera, ¿vale? ¿O hacemos el torneo ya? ¿O seguimos con el modo carrera? Ahí voten en la encuesta, ¿vale? Que os he dejado ahí por ahí, por el chat. A ver qué sale. Darme un momento, chicos, que me acaban de llamar. A ver cómo va la encuesta. Bueno, va ganando el torneo, así que yo de mientras voy saliendo de aquí. Mira, vamos al puesto 11. Guardar y salir. Vale, voten en la encuesta, ¿eh? Tenéis 2 minutos, bueno, ya menos. Me hagan el torneo. Chicos, vamos a hacer una cosa. Me acaban de llamar, ¿vale? Tengo que ir a un sitio. El torneo lo vamos a hacer el lunes, ¿vale? El lunes. El lunes hago el torneo, ¿vale? No me ha dado tiempo, pero haremos el torneo el lunes, ¿vale? Iba a ser el torneo justamente ahora, pero me tengo que ir ya, ¿vale? Así que el directo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Hemos hecho el modo carrera con el Schalke 04. Hijo de puta. Que no puedo, Yoko. Si no, lo iba a hacer ahora. Sí, por eso he hecho la encuesta, pero me tengo que ir ya. Chao mentiroso, caca. ¿Cómo que chao mentiroso, caca? Pinche Yoko. El lunes lo hago, ¿vale? Prometido. ¿Vale? Y el próximo episodio del Schalke 04 lo tendremos el próximo sábado, ¿vale? Ahí seguiremos. Y el torneo de seguidores el lunes, ¿vale? Lo haré. ¿Vale? Lo haré. Próximo stream del canal. Nos vemos mañana con 2K22. Modo universo, ¿vale? Con el evento de IW. Lo haré por la tarde aquí en España. Así que ahí por Twitter, por Discord os aviso de la hora. Y como siempre digo, se me Twitter, Discord y YouTube. Acordad que en la sección de modo universo en Discord tenéis 2 encuestas para que votéis. ¿Vale? Para el show de mañana del modo universo. Y además 9 luchas confirmadas. Y nada más, ¿vale? Voy a hacer raid a alguien que esté en directo ahora. Mentiroso, caca. Qué odio me tienes, Joaco, ¿eh? Increíble ese odio. De locos. Se puede hacer perfectamente el lunes, no pasa nada porque no se haga un día hoy.
Hemos sido bastantes, en el torneo. Para el lunes lo haremos. A ver. Mira, le voy a hacer a este men. Le voy a hacer a este men. Vale, chicos. Gracias por haberlos pasado a todos. Pero a todos. Y nos vemos mañana por el canal, ¿vale? Con 2K22. Chao, chicos.